era el segundo jefe de las Fuerzas Libertadoras que se lanzaron a la contienda independentista el 10 de octubre de 1868. Carlos Manuel de Céspedes le otorgó el grado de teniente general, cargo que declinó por considerar que no poseía los conocimientos militares necesarios y en cambio asumió la intendencia general del ejército y hacienda. Bartolomé Mazo Márquez nació en una finca próxima a Yara, Oriente, el 21 de diciembre de 1830. En 1867 integró la Comisión Ejecutiva de la Junta Revolucionaria de Manzanillo. Junto a Céspedes participó en el ataque y toma de Bayamo. Al quedar constituido el gobierno de la República en armas, se convirtió en el director de Hacienda del Estado de Oriente, el cual desempeñó hasta marzo de 1870. Al ser suprimido de ese cargo en 1871, se incorporó como soldado a las fuerzas del mayor general Modesto Díaz. La histórica contienda de los 10 años tuvo en Mazó un combatiente fiel hasta las últimas consecuencias, manifestando su desacuerdo con la paz del Sanjón. Al llamado de Martí se va a la Manigua otra vez el 24 de febrero de 1895. En la Asamblea Constituyente de Himawayú lo eligieron vicepresidente de la República en Armas y en La Yaya, presidente. Terminada la guerra, tranquila la conciencia, aunque intranquila el alma, marchó a vivir a Manzanillo, su ciudad amada. Allí, en su hacienda La Jagüita, falleció el 14 de junio de 1907. Desde Granma, María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.